s'appelez-vous? Khadija et elle de Syrie. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici? On est en train de vous regarder. On se balade. Ah, c'est très bien parce qu'il fait beau, hein? Hola! Hola! Nada, ça veut dire rien. Si. Si, ça veut dire oui. Ah, muy bien, oui. Bien, ça veut dire bien, très bien. Et nada, ça veut dire bien. Voilà. Et voilà. Au revoir. Au revoir. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal un día más. Yo soy Mireya, una mexicana. en París y el día de hoy básicamente es un video súper corto. Es que son los niños ahí haciéndome bullying que quieren ver cómo estoy grabando, pues bueno. Pues básicamente este video es para contarles acerca de mi nuevo trabajo y para invitarlos a que pasen a mi nuevo trabajo para las personas que van a venir a París. Y bueno, hay varias personas que quieren venir y me quieren conocer o quieren que platiquemos. Entonces, pues ya tengo el trabajo perfecto en el que ustedes pueden llegar y tomar un café o una crepa y conocerme y platicar, ¿por qué no? Estoy trabajando como mesera en una crepería ahora sí que completamente francesa. Es muy divertido trabajar ahí, la verdad me encanta, soy la única mesera. Me ha ido un poco... No se me ha hecho para nada difícil, solo que el idioma de pronto se me complica, pero bueno, yo sé que poco a poco se va a ir mejorando, así es esto. Y pues bueno, por esa parte no estoy nerviosa, mi jefe es súper, súper buena onda. Él es francés de origen algeriano, entonces está completamente acostumbrado a trabajar con gente. Va a pasar el tren, así que se va a escuchar ruido. A lo que les decía es que él está acostumbrado a lidiar con extranjeros, así que es súper paciente a la hora del idioma, de cometer errores o lo que sea. La verdad es que no es malo y eso a mí me gusta, una persona que tiene paciencia. Y más sin embargo me gusta trabajar, trabajo bien, a él le gusta, entonces creo que los dos estamos contentos en esa parte. Estoy aprendiendo sobre las crepas, hay una cantidad enorme de crepas y es súper divertido. Ya tengo mi favorita, que es la Savoyard. Ya cuando vengan a la crepería, es la que tienen que pedir, amigos, es deliciosísima y súper llenadora. Otra cosa súper buena onda de la crepería es que la verdad no la conocía antes, pero sí es un lugar que yo recomendaría porque de lunes a viernes de 12 a 3 tienen un menú súper, súper bueno. Ahora sí que va a ser dónde comer en París por menos de 10 euros. Y tienes una crepa salada y tienes una crepa dulce, más la bebida, que la bebida puede ser una sidra, un café o un refresco, un jugo. Entonces está súper bien. Hay como opciones de crepas, en realidad tienes como entre 6 opciones, está súper súper bien la verdad. De haberla conocido antes, pues hubiera venido aquí con mi hermana y con mis amigos, la verdad me gustó mucho. El restaurante está súper limpio, eso me encanta, yo veo ahí más o menos cómo se manejan las cosas, está súper limpio, eso también es súper importante. Entonces ya les grabaré otro video del restaurante para que lo conozcan. Y ahora sí que vuelvo al tema principal, bueno, es para que vengan a conocerme, vengan ahí a chismear, a tomar un café, a pasar a saludar, a tomarse una foto, lo que quieran, a mí me encanta conocerlos. Sí, está súper bien ubicada la crepería. Está nada lejos de Notre Dame, es por el barrio latino. Les voy a dejar aquí la dirección pues para que vayan a internet, porque aunque les explique, pues mucha gente no conoce las direcciones aquí en París, entonces es igual que se los diga o no. Pero básicamente aquí en la caja de descripciones les paso el nombre de la crepería, que se llama Chez Suzette, y la dirección para que pasen a visitarme. La verdad estoy feliz, la verdad es que estoy feliz. Bonjour. Sí. Pourquoi pas? No, mexicaine. C'est ça. La gente tiene curiosidad. Y pues bueno, ¿qué les iba a decir? Que la crepería está súper bien, está bien ubicada, se llama Chez Suzette. Así que va a pasar alguien corriendo. C'est pas grave. Uy, está muy activo, la verdad, toda la gente pasando. Pues bueno,
más que nada la cordial invitación. Estoy súper contenta de recibirlos porque la verdad es que, ya sé, me metí ahí para practicar francés, pero me encanta hablar en español y tener gente latina y poderles recomendar. Y ya me ha pasado que llega gente latina y se ponen súper contentos porque yo hablo español y les puedo recomendar cosas. Entonces están así como que, oh, llegamos al lugar adecuado. Y yo, sí, y aparte me encanta lucirme ahí con mi español, ya saben. Aunque de lo que debería de lucirme es del francés, pero ya saben uno. Y aparte me encanta recomendarle a la gente así como que las mejores crepas y cómo acompañar la crepa y todas esas cositas. Básicamente es lo que yo les paso en los videos, pues también se los paso en persona a la gente. Les digo qué hacer, qué no hacer y todos esos tipos de cosas. Ya viene gente de acá de enfrente y ya me da vergüenza. Voy a estar de los miércoles, de miércoles a domingo, del mediodía hasta las 3 de la tarde. Así que lunes y martes no estoy por ahí y en las noches no estoy. Ah, désolé. Qué bonitos, vienen a pasear aquí al lado del río de la mano. Qué románticos, ¿no? Pues bueno amigos, pues este video era para chismearles de mi nuevo trabajo. La verdad es que estoy feliz, no gano muchísimo dinero, eso es la verdad, pero no me importa, estoy feliz. Y otra cosa también es que mi jefe se comportó súper buena onda y me dijo como, no te apures, si me avisas con tiempo yo te dejo salir de vacaciones si es que quieres, obviamente no son pagadas, pero me deja esa libertad de poder viajar y también yo le doy la libertad a él de que si hay mucha gente yo me puedo quedar más tarde, no hay ningún problema por mí. Entonces decidimos que íbamos a trabajar echándonos la mano yo a él y él a mí y así los dos súper contentos. La verdad, en mi experiencia buscando trabajo no fue nada difícil. De hecho, yo fui a dos creperías, las dos creperías me querían. Fui a otros trabajos que también me querían, pero no se me hacían como bien pagadas y no eran más o menos en algo que yo quería trabajar, ya una vez que tenía la información. Pero la verdad es que de mesera hay mucho trabajo, de niñera hay muchísimo trabajo. La gente que esté buscando, ya sabe, yo siempre he buscado en una página que se llama Craigslist. Ahí hay mucho trabajo, la verdad. Ya si ustedes quieren de gerentes o cosas más administrativas, ya es otra historia. Pero en cuanto a esos trabajos pequeñitos, ahí hay mucho y pues básicamente son los trabajos que a mí me gustan porque me dejan ser libre como me gusta. Y pues bueno, como yo les he dicho, la verdad es que yo no me muevo por dinero, yo no quiero ganar muchísimo, no soy tan ambiciosa, por lo menos hasta el día de hoy. Ya en un futuro, quién sabe. Ay, llegaron todos los zancudos. Uf. Pues bueno amigos, esto es todo por el video del día de hoy. Muchísimas gracias por escucharme. Los que quieran venir, ya saben, los espero en la crepería. Y si tú vives aquí en París también y quieres por ahí y quieres salir un día y no sabes qué hacer, y pues pasa a la crepería también a saludarme. O sea, no necesariamente tiene que ser la gente que vive fuera. Si tú vives en París también pasa por ahí, o vives en una parte de Francia y vienes, también pasa a visitarme porque me encanta, así podemos intercambiar información. Aparte de que les digo, la verdad que el menú sí está muy bien. Así que amigos, ya saben dónde encontrarme. Y esto es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Les mando besos y nos estamos viendo en la crepería o aquí por los videos. ¡Chao! Y si tú vas a viajar a París próximamente o simplemente estás enamorado de esta hermosísima ciudad como yo, te invito a que te suscribas porque no te vas a arrepentir. Y nos estamos viendo para el próximo video. ¡Au revoir!